día pescadores, buen día pescadoras. Estoy acá haciendo un cafecito, comiendo unas galletas Oreo y ya en breve puedo arrancar. Son, creo que son las, no sé, 4:51 de la mañana. Estoy más muerto que vivo y ya en breve ya arranco. Tengo sueño, tengo hambre. Y está. Espero les guste este viaje. No olviden seguirme en Instagram, acá arriba, en Facebook abajo y acá en TikTok. Nos vemos allá, pescadores y pescadoras. Caliente. Bien, creo que la joroba de la Dirty creció un poco más. Está más grande. Bueno, está todo bien agarrado. No se cae nada. Chaleco atrás siempre. Y ahora otra aventura más. Me voy con muy lindos recuerdos. Me voy con muy lindos lugares. Me voy con algunas lindas pescas también, porque no fue todo guau. Wow. Obviamente que no siempre tenemos. Es decir, me voy lejos y agarro muchas cosas. Tengo buena pesca. No, a veces te vas lejos y no sacas nada, como a veces te vas cerca y sacas un montón. Pero, señores y señores, es así la pesca. Gusta el que le guste, gusta el que no le guste, es así la pesca. Bueno, ahora sí. Hay un poco de viento, pero no nos juega en contra. Y bueno, a dejar este lindo lugar que es Paysandú. Como dije, me llevo muy lindos recuerdos. Que espero que un día volver a vivirlos, pero con más pesca. Voy a volver otra vez, sí. Uno siempre es feliz. Uno siempre vuelve al lugar a donde fue feliz. Es lo que dice. Bueno. Ahora creo que voy a tener que agarrar la 3. De la 3, la 14. Y después. Ah, no me acuerdo cuál otra más era. Pero tengo el GPS, así que. Voy a bajar los 40 kilómetros, así. Puedo, ¿cómo se llama esto? Saber cuánto llego a los 200. Bueno, nos vemos en el camino, pescadores. Allá nos vemos. Bueno, ahí en vino a despedirse. Chau, Mau. Fue un gusto. Cuídate. Parece que supo que me iba a ir.
chiquito, que los grises le quieren usar de carnada. Acá sirve para el dorado este. También. Ahora se lo voy a dar. Bien. Bueno, por eso acá salió la segunda boguita. ¿Dónde vivía? Me está comiendo la carnada. Bueno, pescadores, ya nos estamos yendo. Estoy muerto de cansancio. Me iba a estar 2 horas nomás, estuve como 4. Perdí mucho tiempo. Aunque pescando no se pierde tiempo. Abrí las compuertas en el mejor momento, pero no puedo. Y me fui nomás porque reventé el plumerillo, si no hubiese seguido. Nos vamos con el Palmar. Un lindo lugar. Bueno, ahí me encontré con Luca, compañero de trabajo y suscriptor también. Le mando un fuerte saludo. Iba a grabar esto allá, pero se me repasó. Y también le mando un saludo a la familia. Dios, topesa. A ver, nos vemos en el camino. Pescadores y pescadoras, estamos en el arroyo Porongo, y vamos a ver si podemos sacar algo. ¿Sacar algo? No, vamos a estar acá 2 horas, después me voy para Centro 3. Seguimos el camino. Solo quiero descansar, tomar algo frío y comer algo. Vamos a ver, comer unas mojarras que quiero sacar. Bueno, voy a tirar este plomito chiquito que compré allá en de Palmar. Me he puesto el dorado con esta abundante cantidad de lombrices. No hay ni mojarras ahí acá. Miren que está rara la pesca. Los grises dicen de que estuvieron probando, que fueron en el bote y todo a pescar con señuelo y todo. Tiene un señuelo ahí enganchado, pero no sacaron nada. No sé qué será. Yo sigo probando para mojarras y las mojarras son chiquititas. Pescadores y pescadoras, me dijeron que no sale nada acá porque los de la OCE levantaron una represa allá adelante que no permite que el pescado venga para acá, así que dicen que no. Uno de los grises dejó la caña, tres cañas, a ver, una, dos, tres, tres cañas tiradas y ya esto, y no salía nada, dice, no sale nada, dice, es imposible, dice, sacar algo acá. Y las mojarras con un trasmallito nomás, si no, no sale. Son chiquitas las mojarras. Así que está, me voy a tener que levantar las cosas, ya descansó la Dirty y me voy.
Miren, así como están, así las puse y salió enterita salió. Y pescadoras, tuve que parar un poco porque primero me duele el traste, segundo son 140 kilómetros que me faltan para poder llegar. Y la verdad, quería descansar un ratito nomás, un rato nomás, igual ya arranco. Pero ¡pah! Está cruel, está cruel. Se está haciendo, ahí tienen el atardecer, casi atardecer. Y la verdad está cruel, está cruel. Pero está. Queda menos que al principio. Espero les esté gustando esta trayectoria. A mí me encanta, pero necesito una almohada. Nos vemos en el camino. El ropero. En el ropero te dejan lo que es acolchado, lo que son toallas, toalla de mano, todo te dejan ahí. Y después de que colgar acá cuando lo usas, eso dejado ahí afuera para que lo limpien.
Y está. Es que todo. No puedo cocinar tampoco acá, así que voy a tener que hacer un pequeño cocina afuera. Bueno, llegué a mi cerro. Nos vemos mañana para un video de pesca acá. Nos vemos, chao. Ah, por cierto, me caí también acá. Como que tuve un golpe zarpado acá. No era broma. Estoy deshecho de andar en mi moto. Y no voy a decir que no me gusta porque me gusta andar en moto. Lo que pasa es que de noche no me gusta. Es horrible de noche manejar. Bueno, pescadores, nos vemos allá. Nos vemos mañana. Chao. Tan bravo, lo. Este ya no es un.